Hi guys, ya regreso. No, no hay encuadrado. ¿Y aquí para salirse? Vaya, pero no te vayas lejos, quédate aquí. ¿O qué hubiera sido? Ya voy, voy a tomar. Ay, te apuras. Escucha. No. No tiene mucha tarea. Sí, pero ahorita todo está en silencio. Ahí va el niño que le ayuda, mira, que le ayuda a la mamá. Ahí le estaba poniendo algo en la computadora. Sí.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Hi. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Excellent, that's very nice. Super bien, all right. Ya vamos a empezar, falta un minutito y empezamos, ¿ok? Ok. Vamos con, ok. Excuse me, teacher, ¿a dónde tengo que buscar lo que es el, los homework? ¿Quién me está hablando? Perdón. Ay, Iris. Ah, Iris. Hola, hola, Iris. Perdón, no lo veía. ¿Tienen acceso a la plataforma, Iris? Cuando nos anotamos, hicimos un... para poder registrarnos. ¿Sí? Ahí. Sí, y ahorita le voy a mostrar. Permítame, deme un segundito. Ajá. Ahorita. A usted le tuvo que haber llegado un correo, Iris, donde le decía que ya tenía acceso al curso. ¿Qué es este? Sí. Ahorita le voy a compartir yo mi pantalla. Deme un segundo. Quiero ver si está esto. A ver. Vamos a ver. ¿Ve mi pantalla, Iris? Sí. Ok, entonces usted le tuvo que haber llegado un acceso para darle a aceptar e ingresar. Es con el no, es con su correo y la, la clave, digamos, es genérica, es 12345, ¿verdad? Entonces usted pone su correo electrónico con el cual se inscribió y pone la, la clave, ¿verdad? Y luego la va a llevar acá. Ahora, esta es la plataforma que le llamamos de aprendizaje, ¿verdad? Espérenme, que yo ahorita estoy en otro lado. Ahorita, permítame. All right, esta acá. Ok, entonces, esta es la donde dice principiante módulo 1, Iris. Oye, lo que pasa es que como yo estoy en otros cursos, porque imparto otros cursos. Entonces, le va a dar a la sección 1, que es la que estamos ahorita. Y se llama It's Nice to Meet You. Ahí la va a desplegar y le va a salir otra página, otra ventana. Espérenme que me está cargando ahorita. Ok, entonces acá es donde usted va viendo y donde yo les decía ayer que les recomendaba que pudieran ver los videos antes de la clase, ¿verdad? Este que está aquí siempre va a ir así, está estructurado de la misma forma. Siempre hay un objetivo de clase que se llama Lesson Objective, luego está un video. Luego, el videito que vimos, que tuvieron que haber visto ayer, los videos no lo van a ver conmigo, eso lo van a ver ustedes aparte, ¿verdad? Yo vengo y refuerzo el tema. Luego, ahora, por ejemplo, es el Lesson Objective 2, 1.2, donde dice al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos me, tú y su. Eso lo vamos a ver. Y aquí hay un video. Ese video es el que yo recomiendo que ustedes vean antes, ¿verdad? Luego, donde usted vea un lapicito o un cuadernito, digamos, esa es la tarea. ¿Ok, Iris? Usted le va a dar ahí clic y le va a salir esto. Usted tiene que leer la instrucción, está en inglés y está en español, y hace lo que le pide, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, esto ya lo va a poder hacer después de la clase de ahora, ¿verdad? Entonces, hello, what's your name? Y tiene que poner, my name is Antonio. All right, entonces tiene que escribir my name is Antonio, ¿verdad? Y eso, y si se fija es bien cortita, cuando la termina de llenar toda, este botoncito se le pone en azul, ¿verdad? Y usted solo le da submit, que quiere decir enviar, y usted la envía, ¿verdad? Y ahí le va a salir, por ejemplo, estas dos le salieron bien, la tercera le salió mala, o todas le salieron bien, o todas le salieron mala, pero no se aflija, la puede volver a hacer. Okay. Ah, no pasa nada. Y entonces así sucede. Cada vez que usted vea un lapicito y un cuadernito, esa es la tarea. ¿Ok? Y por lo general son bien cortas, Iris. No es como mucho. Lo importante es que no se vaya a atrasar, porque si se atrasa, entonces ya se le acumulan muchas cortitas, ¿verdad? All right. Entonces ahí. ¿Ok, Iris? It's okay. Excelente.
The other question, yes. The yesterday the class, I don't know, lo busqué y no la encontré. Y de other cruz, de otros cursos, pero este de ahorita no lo encontré. La clase grabada, dice usted. ¿Sí? Mm, raro porque... Estaba la de 8 a 9 y de 9 a 10. No encontré esta. ¿Y la buscó con el código nuestro, Iris? Sí, traté de ponerla la hora, más que todo. Okay, era de 1 a 2, pero no la hallé, solo encontraba la de 8 a 9 y de 9 a 10, que tenía, en la mañana más que todo, que tenía el chance de hacerlo. Uh-huh. Así es. Ya le voy a compartir el link, Iris, porque sí, de hecho, ayer nomás terminamos clase, solo almorcé y se subió. ¿Verdad? Entonces sí está ahí desde ayer, ¿verdad? Pero no se preocupe, yo le voy a dar el link a todos para que lo puedan ver en caso que no estuvieron o se tuvieron que salir antes o entraron tarde, ¿verdad? Uh-huh. Para que ustedes los puedan ver. Super. Okay, guys, thank you so much. Welcome everyone else. We have many people in class already. Voy a tomar la asistencia rapidito. Me van diciendo present, así como medio fuerte porque a veces ya no oigo, ya estoy viejita. Ok, veamos entonces. Alberto Enrique Mesa López. Present. Thank you. Ana Emperatriz Mos Vides. No, Ana no está. A ver, te voy apuntando aquí. Permítame, Claudia Van Genia Montes de Díaz. Hola, ¿me escuchan? Kevin, creo que es. Yeah. A ver, el micrófono. Kevin, ¿me escucha? Me escucha mucha interferencia. Sí, ahorita voy. Eso les iba a recordar, ¿verdad? Los micrófonos apáguenlos para evitar cualquier interferencia, ¿verdad? Pero si no, yo ahorita lo apago, no se preocupen. Ok, muy bien. All right. Entonces, me escuchan a mí. Cuando ya le diga su nombre, puede encender su micrófono de regreso. A ver. Claudia Montes de Díaz. Edma Azalia Peña. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Hay un micrófono abierto, si me hacen el favor. A ver, Kevin Osvaldo García Elías. Present. Sí, le escucho. Marcela María Estrada Alvarado. Present, Miss. De mi cámara, lo que pasa es que le estoy dando la medicina a mi sobrino porque está enfermo. No se preocupe. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Reina. Reina, ¿sí está? Present. Ok, Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Ruth. Present. Rosa, ok, a ver, Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monje Leonzo. Present. Sandra Elizabeth, dije, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Muy bien. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present.
Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Wendy Leticia. Ah, Walter sí está. Ok, Wendy Leticia Hernández de Enríquez. ¿Wendy no está? Okay. Present. Así está. All right, okay. Okay, guys, very good. All right, so let's begin then. Yesterday, we were talking about introductions, all right? When we say introductions, is when you say your name. My name is Jessica. Ah, okay, Rosy, no se preocupe. Rosy sí está. My name is Jessica, all right? My first name is Jessica. My middle name is Yvette. My last name is Cerritos, okay? That is my introduction. Decimos, para decir la edad, vamos a decir I am y la edad que usted tiene, ¿verdad? No decimos I have, I am. All right, I am 25, I am 38, I am 42, I am 46, la edad que usted tenga, okay? Eso es lo que vimos ayer. También veíamos un poquito de dónde yo vivo, ¿verdad? Y decíamos, I live in Soyapango, Ilopango, Ilobasco, Cojute, San Martín, donde usted viva, ¿verdad? I live in, ¿ok? Para decir trabajo, vamos a decir, I work at, y el lugar donde trabaja, mejor, ¿verdad? I work at, I don't know. Banco Promérica, or I work at Laboratorios López, or I work at Indes, all right, donde usted sea que trabaje. Entonces, ayer veíamos personal introduction. Si ustedes vieron el video, no de la clase con todos ustedes acá, sino que el video que está en la plataforma, ahí decía, it's nice to meet you. My name is Jennifer Miller, ¿verdad? Si ustedes vieron el video. A ver. Pregunto, ¿qué tema nos toca hoy? ¿Quién revisó la plataforma antes de entrar a clase? Que me cuente, ¿qué tema nos toca hoy? Possessive. Yes, Sandra, possessives, all right? Muy bien, very nice. ¿Alguien más sabía o solo Sandrita vio la plataforma? Y los verbos, to be, el verbo to be. Yes, también eso, muy bien. All right, entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de possessive, yo, hola, dígame Ricardo. Yo antes de entrar hice, me quedé hasta por el último, hasta hice todas las tareas, para la mini tarea, ahí me quedé hasta la última donde veíamos el verbo to be, que no lo hemos visto. Sí, todavía no lo hemos visto. Muy bien Ricardo, está bien, súper. All right, entonces, when we talk about possessives, all right, possessive lo vamos a escribir así, se los voy a poner en mi pizarra, voy a compartir mi pizarra un ratito. All right. ¿Ve mi pizarra, sí? Yes? Yes. Yes. All right. Vamos a hablar de possessives, all right? Cuando hablamos de possessives quiere decir, por ejemplo, my, your, his. Voy a poner abajo his y voy a poner her. Hay más, pero ahorita solo vamos a ver estos cuatro. Esos son possessive adjectives. De hecho, lo vamos a poner possessive adjectives, ¿ok? Que son los adjetivos posesivos. Entonces, the possessive adjectives hay más. Ahorita solo vamos a iniciar con estos cuatro. Más adelante ustedes vamos a ver los demás. Entonces decimos my. Por ejemplo, la típica pregunta o respuesta donde se dice, my name is Jessica, mi nombre, nadie me lo quita. My name is Jessica, no es su nombre, no es el de él, no es el de ella. My, all right? Luego tenemos your, la típica pregunta cuando yo vengo y le digo, what is your name? Porque me estoy refiriendo a usted. En este caso, tenemos 20 de ustedes, 28 de ustedes, all right? Puede ser que yo me dirijo precisamente a usted y le digo, what is your name? Y lo estoy viendo a usted y me dice, ah, my name is Ricardo, my name is Wendy, all right? Entonces, your es su nombre o tu nombre, all right? Your.
Luego tenemos his. ¿Para quién corresponde his? ¿Alguien sabe? Para él. Para él, para... muy bien. Para su de él, ¿verdad? ¿Por qué digo su de él? Porque en español usted dice, ah, esta es su casa. Pero no sé si me está hablando de ella o de él. Mientras que en inglés yo le digo, this is his house. Y usted entiende que estamos hablando de un hombre. Puede ser de Ricardo, puede ser de Ever, puede ser de Walter, puede ser de Giovanni, de Samuel. No sé, es un his. All right. Ahora, si yo vengo y le digo, this is her cell phone, all right, entonces hablamos de su de qué. De ella. Bien, muy bien. Entonces aquí vamos a poner his, le corresponde a boys, ok. His is for boys y her is for girls, all right. O sea, género femenino, género masculino. No importa si es una bebé o es una ancianita, no importa. Mientras sea género femenino, es her. Mientras sea masculino, va a ser his. ¿Ok? Voy a dejar de compartir acá. No sé si lo están escribiendo. All right. O ya terminaron de escribirlo ahí. Excellent. Very good, Rosy. Yo la veo ahí. Yeah. All right. Yes. Entonces, voy a hacerles una oración. Ustedes me dicen si están bien o no. ¿Ok? Yo le digo. Yo estoy hablando de Giovanni. ¿Ok? Y yo le digo. Her last name is Lara. ¿Está bien la oración? Sí, ¿no? Si yo digo, her last name is Lara, ¿está bien la oración? No. ¿No? No, porque se está refiriendo a él. Exacto, porque me estoy refiriendo a Giovanni. Entonces digo, his last name is Lara. ¿Ok? A ver, si ustedes son buenos observadores, voy a decir una oración. Siempre con él. Creo yo, y ustedes tienen que observar las camaritas que están ahí. Si hay mucha bulla a su alrededor, sí le pido que me apague su micrófono un ratito. A ver. Miren todas las camaritas encendidas, ¿verdad? De alguien voy a decir algo. His Christmas tree is beautiful. ¿Está bien la oración? Miren todas las camaritas, lo que tienen atrás. His Christmas tree is beautiful. Good sentence or no good sentence? ¿Están observando las camaritas? Ajá. Ajá, Walter. Dígamelo si gusta un poquito más fuerte, Walter, que lo oigo bien lejos. Ajá. Is her Christmas tree. Yeah, very good. Her Christmas tree is beautiful. Porque hablaba de azalea, ¿verdad? Ahí tiene un arbolito. Todavía el mío también está azalea. No se preocupe. All right, yo ahí lo tengo todo el año. Va a quedar ahí. Very good. All right, el mío, el suyo no. No se preocupe. A ver, entonces decía, tendría que hacer her Christmas tree, ¿verdad? Porque lo tiene ella, azalea. All right. A ver, pues sigan bien, sigan observando por ahí. Vamos a ver. His t-shirt, camisa o camiseta, his t-shirt is red. ¿Está bien esa oración? Observe quién está con color red. His t-shirt is red. Yes, good or bad? Yes, good. Good, yes. ¿Por qué? ¿Quién tiene? Walter, muy bien. Y Walter es obviamente un hombre, ¿verdad? Perdone, Elisa. Sí, no, Walter. Yeah, very good. Yes, pero disculpe que no le escuché. Ajá. His t-shirt is red. ¿Por qué? Porque la tiene Walter, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. His wall, que es la pared. His wall is green. ¿Está bien dicha esa oración? Revisen ahí quién tiene pared green. His wall is green. Correct or not correct? Not correct. No. No. Ok, Iris Rosario, ¿cómo sería entonces, Iris?
her, ¿cómo dijo pared? Wall. Wall? Her wall is green. Ajá, ¿de quién es la pared? ¿De quién hablaba yo? Wendy. Ajá, de Wendy, ¿verdad? Y también creería yo que la de Lisa es como, como esos tonos, no sé, desde aquí la veo, pero así se ve. All right, very good. Pero no es de un hombre, ¿verdad? Rosy no puede ver todas las cámaras. ¿Por qué, Rosy? Está en teléfono, Rosy. Yo igual no puedo ver todas las cámaras. Sí, estoy en teléfono. Es ¿puede que... ser por eso? No. All right. Ah, es que, no. Sí, si usted lo pasa, Rosy, puede encontrar a todos los demás participantes, pero le cuesta porque hay que pasarlo, ¿verdad? Cuesta no es como estar más en una compu. A ver, no se preocupe. Ok, ahora. Sí, ok, Tania, le entiendo. Ok, very good. Entonces, lo importante acá, o la actividad que quería hacer o lograr, era que podamos entender que his es para quiénes. Para los muchachos. Él. Para los hombres, ¿verdad? Para él, su de él. ¿De quién? No sé, de mi papá, de mi abuelo, de mi jefe, de mi novio, de mi esposo, de mi hijo, quien sea, masculino. All right? Her for girls. Only. Yo no puedo venir y decir... His name is Rosy Granados. No, her name is Rosy Granados. No puedo venir y decir, her name is Ricardo Fabricio. No, his name is Ricardo Fabricio. Okay? Entonces, we're starting for possessives. My, your, his, de él, and her, de ella. Okay? Yes? Yes. ¿Entendemos eso? ¿Nos queda claro eso? All right. Excellent. A ver, hagamos, ya nos vamos a ir a las prácticas, no se preocupe. Hagamos una oración con my. No me voy a poner my name is porque es bien fácil. Puede poner my cualquier cosa, algo que usted posea. My, una con my, una con your, his y her. Les van a salir cuatro oraciones. A ver, haciéndolas todas. Si me ayudan con un micrófono ahí que está como abierto, porfa. Thank you. All right, un minutito más y voy preguntando a ver quién las tiene. Tenemos pendiente la conversación que dije que vamos a hacer ahora, ¿no crean que se me olvidó? Igual en lo que están trabajando, recordarles y de hecho mandaron un recordatorio de parte de Inglés Corporativo de siempre ingresar con su nombre según DUI. Eso es por razones de auditoría. Necesito nombres completos, ¿verdad? A ver, se me olvidó su nombre, la que tiene 7488-6239. Le voy a cambiar nombre ahorita para que no le aparezca el número. Si me regala su nombre completo, your full name.
La compañera que está de blusa azul, me parece. Sí, ahí, usted. Ya me vio. 748. Sí, es que le aparece el número. Le voy a cambiar el nombre. Si gusta, me dice su nombre y yo se lo pongo ahí. Tiene el micrófono apagado. Sí, es que tenía el micrófono apagado. Gracias, Samuel. Claudia Montes. Claudita, regáleme todo su nombre, Claudia. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Claudia me dijo. Efigenia Montes de Díaz. Bye. Gracias. Gracias. All right. Bien. Muy bien, Claudita. Gracias. All right. Igual, Samuel, si usted me hace el favor de ponerse Samuel, todo su nombre completo, Samuel. Berrío, Berrío, ¿sí, verdad? Y Elisa Requeno también. Todos los que solo se han puesto dos nombres, sí les agradecería por cuestiones de auditoría ponerse sus nombres completos. All right. Ana. Hi, Ana. All right. Ok, terminamos entonces. Vamos a ver. Iris, Regina, tell me one sentence. De las cuatro que escribió, tell me one sentence, Iris. Ok. My cell phone is pink. Excellent, very nice. Yeah, very good. It is very, y hasta nos comprueba. Very nice. Marcela Alvarado, tell me one sentence, Marcela, que ya no sea con May, otra. No la escribí, miss. Ah, ok. All right, no se preocupe. A ver, Tania, Stephanie. Bye. Her is beautiful. No sé her, si está bien. A ver, her qué? El que posee ella, una casa, una niña. Acuérdese que cuando escribimos oraciones con posesivo, ponemos lo que yo poseo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir my mouse, esto lo poseo yo, is red. ¿Verdad? Entonces, yo si tengo una muñeca de mi hija, yo puedo decir, her doll is beautiful. ¿Verdad, Tania? Entonces, pensemos qué posee ella, porque usted puso her. ¿Qué puede poseer ella? Piense en un objeto que ella pueda poseer o que ella tenga. Solo que tiene el micrófono apagadito, Tania. How? Muy bien. Ok, her house is beautiful, super. Ok, entonces lo que está diciendo es... Her house is beautiful. Excelente, Tania, her house is beautiful. Su casa es bonita, super, Tania, very nice. A ver, Silvia Elena. Tell me another sentence. Ya no con my, ya no con her. Nos queda your or his. He's my little brother. Ah, pero fíjese, Silvia, que esa está bien. Solo que no es adjetivo posesivo. Okay. Lo que usted está diciendo es, él es mi hermanito menor. No, la oración no posee nada. All right, usted puede decir, hable de su hermano. ¿Qué posee su hermano? Cell phone. Ok, entonces que digamos que está nuevo. Usted se lo acaba de regalar. Entonces usted dice, his cell phone... His cell phone is new. Y no se preocupe, okay. Silvia, ya vamos a ver la diferencia entre he is y his, ¿verdad? Que es, okay. Se pronuncia igual, pero es diferente. Ok, muy bien. Okay. Very nice. A ver, Baltasar, regáleme a sentence con cualquiera, no se preocupe. Her shirt is small. Okay, very nice. Yes, thank you. Very good. Let's see. What about Ricardo? Tell me one sentence. His shoes is blue. ¿Cuántos zapatos tiene? ¿Uno o dos?
No se preocupe, Ricardo. Eso no lo hemos visto todavía. Estamos bien, ajá. ¿Tiene dos zapatos? Sí, ok. Entonces decimos, his shoes are blue. Permítame. Ok, entonces el are, eso es no solo para Ricardo, sino que para todos los demás. Are es plural, is es singular. Si en caso puede ser que solo tienen un zapato porque se le perdió el otro, ¿verdad? Usted dice, his shoe is blue. ¿Está bien? All right, pero si tiene los dos, decimos, his shoes are blue. ¿Verdad? Very good, Ricardo. Thank you. A ver, Alberto, tell me one sentence. My hair is black. Excellent. Yes, very nice sentence. Very good. Wendy, tell me one sentence, please. Y después va Rosy. Wendy, your microphone. Yes. ¿Cualquiera? Cualquiera, Wendy. Okay. ¿Cualquiera your house is... Your house is big. Okay, very nice sentence, Wendy. Super, yo sabía que la tenía buena. Very good. Rosy, tell me, Wendy. Después se me prepara Salia. Your class is very nice. Very nice, Rosy. Thank you. All right, let's see. Azalia, tell me another sentence. My cell phone is beautiful. Very nice, yes. A ver, voluntarios, dos voluntarios más. Yo. Yes, Iris. Your car is a big, or big. Yes, your car is big. Very good, ladies. Very nice. A ver, Walter. Your watch is expensive. Ah, your watch is expensive. Yes, very good. Reina Edith Ramírez. Ajá, cuénteme, Reina. No me quiero ir sin que usted participe, Reina. A ver. Your is black. Excuse me? No le escuché, Reinita, discúlpeme. Car is black. Excellent. Very good, Reina. Yeah, very nice. Okay. Your car is black. Excellent. Very good, Reina. Yes. Thank you. Okay. A ver, ¿alguien más que me quiera decir su oración para que no se quede así como estará buena o no está buena? ¿No? His boy is happy. Dígamelo otra vez, María Julia. His boy is happy. Very good. Yes, his boy is happy. Very nice. Very good. Thank you. Excellent. Okay. So that is possessive adjectives. Vuelvo y repito. Ahorita solo estamos viendo cuatro. Nos faltan otros cuatro. All right, pero lo vamos a ver después. No se preocupe. Quiero compartir esto con ustedes. Solo para que lo vean. Igual yo les puedo compartir esto en el grupo, no se preocupe. Yo ya estoy en el grupo ahí. Y Ana, a usted la tengo que agregar. ¿O se logró agregar, Ana? No. Hola, no he podido. Ver, pero, yo la ajá, me quedé esperando, tal vez me agregaba. Sí, otro. Yo me agregué hasta después, pero yo la agrego. All right, entonces, no. Possessives. A ver. ¿Alguien que me lea esto, porfa? Hello. Hello, boys and girls. I am Helen. My name is Helen. Excellent. Hello, boys and girls. I am Helen or my name is Helen. All right. Luego tenemos acá. A ver, ¿cómo dice aquí? My. Here. My. Your. Or aquí. Is. Her. Muy bien. Aquí estamos apuntando a un niño, mire, y aquí a una niña. All right, entonces decimos his y her. Independientemente de lo que él o ella posean, usted va a usar his for boys and her for girls. All right, so here we have, igual I, estos que están en azul, le llamamos sujetos o pronombres personales, y cada uno tiene su
adjetivo posesivo correspondiente. Entonces yo digo, I, my, you, your, he, your, his, she, her, ¿verdad? Entonces una cosa es decir I y otra cosa es decir my. Cuando yo digo I, digo yo. Y cuando digo my, digo me. Mi casa, mi hijo, mi escritorio, mi computadora, me, you, tú o usted o vos, si usted quiere, your, su, de usted o tú, de tuyo, he, él, his, su, de él, y she es ella, y her es su, de ella, all right? Entonces, los que están en azul se llaman personal pronouns or subjects, y los que están en rojo se llaman possessive adjectives, ¿ok? A ver, ¿quién me ayuda a leer estas oraciones? ¿Alguien que no haya leído o participado mucho? Yes. My name is... No se preocupen, a ver, está bien. Dos cada quien, ajá. ¿Quién primero? Ella. Es que no las puedo ver ahorita. A ver, María Julia, usted lea la 1 y la 2. My name is Jessica. Your name is Sandra. Very good. La otra compañera que está leyendo, number 3 and 4. His name is Moisés. Boy. His name is Leonor. Girl. Excellent. Yes, very good. All right. Y aquí dice, his name is Pablo. Ok. A ver. Si esta es la pregunta que ayer estábamos haciendo, ¿verdad? What is your name? Y usted me decía, ah, my name is Kevin, my name is María Julia, my name is Rosa, all right? Y usted, mi pregunta es con your, porque le estoy preguntando directamente a usted. Y su respuesta es con my, porque usted me dice su nombre. Usted me dice, mi nombre es, mi nombre es Ana, ¿ok? Ahora, para preguntar sobre él o ella, vamos a hacer estas preguntas. La pregunta es, what is his name? Porque ya no le estoy preguntando sobre usted, le estoy preguntando sobre su hijo. All right? Por ejemplo, yo sé que aquí la compañera que nos le ayuda, ahí está el niño, ¿ve? Azalia, what is his name? ¿Cómo lo va a contestar? His name is Ronnie. Okay, his name is Ronnie. Sí. Okay, very good. His name is Ronnie. Azalia no me dijo her name is Ronnie porque es un varón, es un niño. All right? Entonces mi pregunta es, what is his name? Dentro de la pregunta usted escucha bien y ahí está la respuesta. Okay? Dice, mi pregunta dice, what is his name? And the answer says, his name is. ¿Ok? Luego tenemos, what is her name? A ver, Claudia, ayer le estaba ayudando a su hija, me parece que era. ¿Verdad, Claudita? Yes. Yo le puedo preguntar, what is her name? ¿Cómo me contesta usted, Claudia? Perdón, teacher. Repito. Sí, what is her name? Her name is Marcela. Excellent, very good, Claudia. Super, yes, very good. Okay. Imagínese que ahorita no está la niña ahí, pero usted sabe que estoy preguntando sobre ella. ¿Por qué? Porque le dije her. What is her name? Excellent, very nice. Vamos a ver. Okay, voy a dejar de compartir aquí. All right, guys. Entonces, ahora lo que hemos visto es possessive adjectives. All right. De una u otra forma se empieza a ver el verbo to be implícitamente y ya lo vamos a ver. Pero necesito que vayamos a hacer la conversación que ayer les dije y que no se me ha olvidado. Nada se me olvida. Pareciera que sí, pero no. All right. A ver. Ayer lo hicimos como con varios compañeros. Ahorita se los comparto. Si usted gusta, le toma foto. Si no, si usted cree que se acuerda, mejor todavía. All right, this is it. Ayer lo hicimos, ¿verdad? Pero ahora lo van a hacer entre ustedes.
si hay tres o cuatro en su grupo, ustedes ahora pueden tratar de experimentar y decirle, por ejemplo, yo estoy trabajando con Sandra, Iris y Claudia. No, mejor, Sandra, Iris y Walter. Entonces, hay un hombre adentro del salón o de nuestro grupo. Yo le diría, Sandra, what is his name? Y Sandra me va a decir, ah, his name is Walter, teacher. Ah, nice to meet you, Walter. Nice to meet you too. O Walter le pregunta a Iris, Iris, what is her name? Ah, her name is Jessica Cerritos. She is the teacher. ¿Verdad? Entonces, puede ir experimentando poniendo his o poniendo her. Si usted tómele foto, o ya, ¿saben qué voy a hacer? Le voy a tomar yo una captura y la pongo en el grupo de WhatsApp. All right, porque sí los necesito mandar al grupo ahorita. All right. Acuérdese que acepta la invitación. Hola. Yo no estoy en el grupo tampoco, Samuel Berríos. Vaya, Samuel, la idea, Samuel, es que todos se autoagregaron cuando les mandaron el correo con todas las instrucciones generales, Samuel. All right. Si gusta, lo que pasa es que no estoy segura si yo los puedo agregar, pero ya voy a intentar, voy a agregar, a tratar de agregar a Ana, que ya no está en el grupo, pero si no, tiene que estar en el correo de información donde le decía el enlace de la clase y esas cosas. All right. Ok. Entonces, los voy a mandar a los grupos ahorita, intenten hacer la conversación e intenten poner his or her, ¿ok? Vamos a ver, habemos 23 en clase, vamos a hacer... Ok, nos vamos entonces.
Hi, Silvia. Did you finish, Silvita? Finish. No sé, creo que me salí del grupo, no sé, sin querer. Ok, no, pero ahorita ya estamos todos entrando. Yo lo saqué. Ah, ok. Sí, yo lo saqué, no se preocupe. Estábamos practicando todavía. Excellent, very nice. All right, a ver. Tengo una pregunta, teacher. Sí, dígame. Dígame, Ruth. ¿Cómo se puede preguntar de una mujer, por ejemplo, o de un hombre, usando los adjetivos, creo que dijo? Sí. ¿Cómo le puedo preguntar? Porque dentro de las preguntas estaba how old are you? Pero sí. Preguntarle así, pero si yo le quiero preguntar, por ejemplo, a usted, de Ana, teacher, one question. Ya voy, Iris, ya voy. A ver, Rosy, lo que pasa que esa ya no va a llevar un adjetivo posesivo, permítame. Esa pregunta, Rosy, ya no lleva adjetivo posesivo, sino que lleva el you como pronombre objeto, que eso todavía lo vamos a ver en otro ejemplo, pero no lleva adjetivo posesivo. Okay. Ah, ok, porque nos estábamos ahí quebrando la cabeza. Ah, para no se preocupe. A ver, Iris y luego Samuel. Bueno, dígame Iris, Rosario. Nosotros en nuestro grupo estábamos hablando, por ejemplo, estábamos tratando de usar his y sí. Her. Okay. Pero nosotros quisimos como agregar más que solo preguntar por el nombre. Sí. Entonces surgió una pregunta entre nosotros, bueno, más para mí. Sí. Cuando yo quiero preguntarle, digamos, a cualquiera de mis compañeros, pero como yo no sé información de ellos, cuando yo quiero preguntar, por ejemplo, what is her name? ¿Cómo yo tengo que agregar niña o children? O sea, ¿eso o él inmediatamente va a entender que si le estoy preguntando de alguien más que no sea él o de su hijo? ¿O cómo se hace en ese caso? A ver. Creo que le trato de entender aquí. A ver, si usted le quiere preguntar, si yo le hago una pregunta a usted, por ejemplo, le digo, what is her name? Usted sobreentiende que no le estoy preguntando sobre usted, le estoy preguntando sobre alguien más que está atrás de usted por decirle algo que es mujer o género femenino, ¿verdad? Puede ser su mamá, su compañera de trabajo, quien sea. A usted me dice, ah, her name is Sofía. ¿Verdad? Teacher, ahora. No, pero se lo pregunta a ella porque, vaya, ella le hizo la pregunta a Ovidio, pero refiriéndose a que me preguntara a mí sobre el nombre de mi hija, pero ella preguntándoselo a Ovidio. Ok. Ah, entonces, o sea, por, le preguntaba ahí es donde a Ovidio nos, para que volamos. Ovidio le contestara sobre su hija, Sandra. Sí, para que yo le contestara sobre. Ok, entonces en ese caso tendría que ser, yo le hago la pregunta a Ovidio y le digo, Ovidio, what is Sandra's daughter name? All right, entonces ya es como más larga porque ya es un posesivo, es otra forma de posesivo, pero usando apóstrofe. Ok, o yo directamente le pregunto, Ovidio, what is her daughter's name? A sabiendas con Ovidio que Sandra tiene una hija. All right, pero es evidente porque si ahorita le digo what is her name, usted me dice primero de quién me está hablando. Segundo, no sé si tiene hija. All right. Entonces, si es evidente, ahí está Sandra con la niña o con la bebé, por decir. Entonces yo le digo, Iris, what is her name? Y estamos hablando de Sandra. Y Sandra tiene una bebé. Entonces, ya como por lógica, estamos hablando de la bebé de Sandra. ¿Cómo se llama su bebé? ¿La bebé de quién? De Sandra. Pero si no es evidente, entonces ya usamos los apóstrofes. All right, Iris, yes, very okay. Good. A ver, Samuel, creo thank que you. También, you're welcome. Samuel tenía una pregunta por ahí, creo. En el caso de nosotros, el grupo que teníamos, estábamos también con lo de la edad, ¿verdad? Sí. Entonces nos referíamos con un compañero, consultábamos el nombre de la compañera. Entonces nosotros, bueno, en mi caso había puesto como, how old is his friend? ¿Cuál es okay. el nombre? ¿Cuántos años tiene su amigo? Ajá, su amigo. El amigo de X persona.
Okay, le preguntaba a él para que me dijera el de ella. En ese. Okay, no sé si... okay. A ver, en ese caso se los voy a poner aquí en el chat. De hecho, tendríamos que preguntar how old is his friend. Y la pregunta se refiere a un hombre, no a una mujer. Correcto. How old is his friend? Sí. Y usted ahí inventa qué edad tiene, a menos que ella sepa cuántos años tiene el amigo de Silvia, por decir algo. Correcto. All right. Uy, se lo mandé solo a Rosy. Perdón, Rosy. Era a todos. Era, how old is his friend? All right. Ahí sí. How old is his friend? Y usted dice, ah, his friend, el amigo de Silvia, el amigo de Rosy, el amigo de Claudia. All right, his friend is, y la edad que tenga. Correcto. All right, yeah. Okay, very good. All right, guys, let's see. Vamos a ver, vamos a escuchar unas dos conversaciones, a ver quién me ayuda con listening to conversations, please. Hola. Permítanme, niño, ya sé lo que está pasando. Se activó un video. Y yo así como, ¿quién habla? Y era yo. All right, very good, that was funny. All right, let's see. Sorry, guys, de repente me quedé así. A ver, conversations. I want you to tell me about a conversation. ¿Nadie hizo conversación? ¿Ningún grupo trabajó en conversación? ¿No? Nosotros practicamos la conversación de ayer agregando más la que nos enseñó ahorita de his y her. Ok, Iris, a ver, su grupo. Si la tienen por ahí, no sé si la escribieron o no la escribieron. No, no la escribimos, solo empezamos a dialogar. Ah, ok, all right. ¿Alguien la habrá escrito como para poderla decir? No, nobody. All right. Entonces improvisemos aquí. A ver, Iris, el grupo suyo. A ver, con los demás compañeros. ¿Dónde están? Ovidio y Sandra. Ok. Ok. Ovidio, what is name Sandra? Her name is, pero sería preguntándole a quién, a ella. Exacto, el así como lo hicimos imaginando que ella tenía alguien a la par de ella y tú también tenías algunas cosas como, usemos la imaginación. Ok, entonces inventaría un nombre. Entonces sería, his name, her name is... Is great. What is your last name? Your last name is Monge. Sandra, preguntas. Voy a buscar mi almuerzo. Sería, where, Iris, where are you from? I am from Soyapango. No me acuerdo cómo. Here house, cuando, teacher, cuando es pregunta, ¿cómo cambia? Por ejemplo, here house is blue. Solo dele vuelta, Iris, y decimos, is her house. Ah, ok. Is her house blue? Ok. No, is white. Oh, is nice. Color white. Very good. Ok. Good. All right, very good. Ok, guys, súper bien. Ok, mañana vamos a ver, parece que nos toca el verbo be.
All right. Y lo vamos a ir viendo ahí. Bueno, we talk about the alphabet tomorrow. All right. I think so. Yeah. Vamos a hablar del alfabeto mañana. Quiere decir que yo le sugiero que usted, si no se acuerda del alfabet, se lo aprenda hoy. All right, no los dejo entrar si no se pueden el alfabet. Son mentiras, sí lo voy a dejar entrar. All right, pero apréndaselo, ¿verdad? O repáselo, yo sé que se lo puede, peapa. All right, so the alphabet tomorrow, guys. All right, y luego seguimos en lo que queda de la semana, obviamente. Vamos a ver el verbo be, que es también muy importante para ya empezar a hacer como más oraciones más estructuradas y de repente decir, ah, ok, esta es la diferencia entre esto y esto, all right? Así que vamos a ir paso a paso. Mañana vamos todavía con alfabet. Voy a usar la asistencia. All right, a ver. Tenemos aquí Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Moss. Present. Claudia Montes. Edma Azalia Peña. Present. Giovanni Alexander. Present. Ever Gabriel. Present. Iris Regina. Present. Hernández. Iris Rosario Benítez. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Katherine Maday Orellana. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present, miss. Thank you. All right. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Thank you. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Presente, present. Thank you. Rosa María Granados Esquivel. Ruth Saraí Gómez Ayala, gracias. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monge. Present. Sara Elizabeth Requeno. Present. Saraí del Carmen Sánchez. Silvia Elena Martínez. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present, ma'am. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Present. Thank you. All right. A ver, uy, ¿qué hice? Solo quiero compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp. Voy a poner el link para los videos o el video que nosotros grabamos la clase por aquellos que no pudieron entrar o entraron tarde. Desde ayer está subido el primero, que fue ayer. A eso ya de las 4 de la tarde ya está subido. O sea que ahorita les voy a dar el link de una vez y ya les queda, ¿verdad? Se los voy a poner ahorita en WhatsApp. Permítame, aquí está. Ese sería nuestra clase de ayer, ¿ok? Y voy a poner también, ahorita yo sé que ya tenemos que irnos todos, a ver. Y voy a poner acá en el chat de aquí de Zoom, voy a poner, si usted no está en WhatsApp, tiene que ver su correo electrónico donde le mandaron todas las credenciales para poder entrar. Acabo de poner en el chat de aquí el grupo de WhatsApp. Únase a ese. Ahorita antes de irse de la clase, únase ahí, dele clic ahí, porque yo creo que le va a funcionar. Si en caso no está. All right. Ok, guys, los dejo. Los veo mañana. All right. Seguimos mañana con el alphabet. Bye, guys. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. No se quieren ir. Uh-oh, salí. Nadie se quiere ir, no tenemos que ver. María Julia, usted me escribió, ¿verdad? Que no tenía acceso.
Sí, yo le escribí que no tengo acceso, ya les escribí a los administradores, pero nadie me ha contestado ni me ha dado respuesta. Vaya, porque ya lo hice así como lo mandaron ellos y metí la contra que dieron ellos del 1 al 5, pero no me funciona. En WhatsApp le voy a mandar la captura de cómo me sale ahí porque me da error. Vaya, ¿y segura que está ingresando María Julia con el correo que usted se inscribió? Sí, lo hice de teleenlace que me enviaron ahí. Ajá. Y metí el correo y la contra esa que mandaron del 1 al 5, ajá, pero nada, me da error. Ah, ok. Vaya, si gusta, mándeme la captura a mí y yo la voy a pasar en un momento a ellos para recordarles, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como hemos iniciado, hay como muchos correos, pero sí, ya le van a atender, no se preocupe. All right. Bye. Vaya, María Julia, gracias. Gracias. Chao. A usted. Adiós. Bye, bye.